Mis salseros de oro, ¿cómo estamos? El día de hoy nos vamos a aventar unas tostadas tipo Siberia. La gente que no sabe cuáles son las tostadas Siberia son muy comunes acá en Monterrey o en Nuevo León. Unas tostadas de pollo, pero tienen un secreto bien interesante, que es una cama de un guacamole. Pero ¿cómo está hecho ese guacamole? Porque hay muchas versiones. Hay diferentes maneras de hacerlo. Yo les voy a hacer como me gusta hacerlo a mí. Siempre que en la casa compramos pollo rostizado y nos sobra, aprovechamos para hacer estas tostadas que son deliciosas porque lo haces rendir muy sabroso. Lo correcto es poner a hervir las pechugas de pollo, obviamente con su cebolla, pimienta, sal, ajo, ¿verdad? Y haces un consomé muy sabroso. Pero a mí me gusta hacerlo con este pollo rostizado, ya trae un sabor distinto, lo vamos a desmenuzar nada más y vamos a hacer esa cama de guacamole delicioso para nuestras tostadas tipo Siberia. Vamos a empezar con nuestro guacamole especial. Yo voy a agarrar dos aguacates, los voy a partir por la mitad, les voy a sacar la pulpa porque los vamos a machacar. A mí este guacamole me gusta hacerlo, pues lo ideal es con un machacador, eso de los frijoles, pero yo no tengo, entonces lo voy a hacer con un tenedor, ¿ok? Ahorita que se vayan deshaciendo, van agarrando de forma y vamos a empezar a agregar. Este guacamole o esta cama de aguacate, para mi gusto, tiene dos temas bien importantes. Es el aguacate con tomatillo bien picadito. Ahorita van a ver, le vamos a poner bastante tomatillo. Bueno, no mucho, pero tomatillo bien picadito. Que aparte vamos a machucar y prácticamente va a ser imperceptible. Y tip número dos, le vamos a poner el vinagre de los jalapeños al escabeche. Ahorita vamos a ir viendo cuánto hasta que agarre esta textura. Que digas, este es el guacamole que estaba buscando por mis tostadas. Vamos a agregar nuestro tomatillo bien picadito. Continuar machacando, integrando todo para que se pierda, pero sí le dé mucho sabor, una textura y una mordida muy sabrosa. Entonces, ahorita reservamos los jalapeños, pero le vamos a agregar un chorrito de este vinagre. Nos va a dar mucho sabor y obviamente nos va a ayudar también con la acidez para la conservación. Ahora sí, vamos a empezar a armar nuestra tostada, nuestro guacamole o salsa de guacamole especial. Bastante, sin miedo, este es el secreto. Si quieres llegar a viejito, come pollito, dice ahí, decía mi abuelita. Bastante crema, a mí me gusta utilizar la espesa. Obviamente el jalapeñito entero no puede faltar. Ya no puedo ni hablar. Señores, así es como hago yo mi tostada tipo Siberia. El aguacate es una parte bien importante de esta tostada. Obviamente, pues el pollito, la crema, todo junto hace una chulada. Y acá como le hacemos es rompemos la tostada de arriba, embarramos de todo un poquito, empujamos con el jalapeño. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos en la siguiente receta.